Hola gente, soy Pili Cabrera y este es mi canal. Hoy les traigo la segunda parte de la tríada de videos que les habíamos prometido sobre Loana Berkins. En esta oportunidad Loana está en el taller trans del Encuentro Nacional de Mujeres número 29 que se llevó a cabo en Salta. Astuta e inteligentemente ella va desarmando el concepto de transfobia. Véanlo. Yo me paro en la esquina porque mi cuerpo toma valor ahí y no fuera de ese lugar. La sexualidad, nosotros no entramos a la mercadotecnia del deseo. No entramos. Mire, yo viajo muchísimo y cuando voy a un lugar me llevan o al boliche gay o al boliche torta. Digo, si van a un boliche de nada, chorro que me van a consumir a mí. Después, no quiere decir que en la de las tortas no vaya a encontrar diversión. Y muy buena. Muy buena diversión. Muy buena. Entonces, digo, también hay muchos temas que no tenemos que silenciarlos, ¿no? Porque tienen que salir, tenemos que hablar, porque después eso también se plasma en la política, en lo que hacemos, ¿no? Tratar de, digamos, de pensar en toda una comunidad que no está sentada acá y no en nuestras propias tintitas o en lo que cada una quiere poner. Me parece sumamente, yo creo que estamos hipercapacitadas para hacer esas cosas, ¿no? Y también empoderar a las compañeras. Si una compañera como madre es dirigente política, yo la apoyo. ¿Ven? Hay que empoderar. No, ya no porque no es de mi grupo, porque no me interesa. Digo, si no logramos empoderarnos y tener en cuenta a la hora de negociar por una comunidad. Porque si no, cada uno dice, bueno, yo hago mi historia y está bien hacerla, ¿no? Pero hay que tratar de plasmar toda la realidad de lo que somos. Digo, muchos gays y lesbianas, no porque sean gays, sino activistas de varias organizaciones, ocupan cargos de poder y nosotros ninguna ocupamos cargos de poder. La verdad que como comunidad tenemos que reflexionar, tenemos que seguir demandando que el derecho al trabajo sea una realidad para todas y todos, también los varones trans, donde quieran y no por como excepcionalidad o porque somos conocidas o conocidos. Hay que profundizar eso, ¿no? Y otra cuestión también es tener en cuenta, digo, esto que planteaba Mari, ¿no? También no tenemos que empezar a discutir la ética de ser activista o ser dirigente político, ¿no? Porque, digo, está bien si yo mañana digo, bueno, basta, no quiero activar por mandada, sigo una carrera propia y estaré bien, nadie me lo puede cuestionar. Pero cuando nosotros invocamos o usamos el nombre de nuestras compañeras y compañeros, también tenemos que saber negociar. Sentarnos en la mesa, yo dirijo la cooperativa Nadie Itazú, la cooperativa no es de ningún partido. Si yo digo, ah, vos querés que sea el partido, bueno, sentémonos, a ver, ¿cómo sería la negociación? Con todas, no conmigo solo. No, porque eso también es importante, y después el hecho de ocupar todos los espacios también, desde la academia, del periodismo, Mari desde la gobernación, en los lugares que estemos, tenemos que contaminar de trabas. Hay que contaminar, hay que trabar al Estado. Porque la fobia, para que lo empecemos a pensar, es una enfermedad. ¿No? Entonces yo le tengo fobia a la cucaracha. Bueno, voy a psicólogo, un día me curaré. ¿No? Entonces no, eso es un término médico también, que tenemos que empezar a quitarnos. Cuando nosotros somos agredidas en la calle, en la violencia institucional que es terrible, cuando nos matan, chicas, hay más de 1000 compañeras muertas en estos últimos años. Y eso no es una fobia, un loquito que está enfermo. Eso es travesticidio. Tenemos que empezar a imponer la palabra
que el único, lo que se nos imputa es el hecho de ser travesti, transexuales, mujeres trans, muse o como nos querramos llamar. No, porque la transfobia es en lugar de ponerlo al otro, o como decir a un violento, ahí es un enfermo. No, no, no soy ningún enfermo, hermano. ¿Me entiendes? Y nadie tiene el derecho, porque si no, alguien cuando nos agarra en la calle y nos mata a golpe, dice, ay, no, fue este. No, yo tengo fobia a la travesti. No. Pero también es un término, como nosotras, también como tenemos que avanzar en derecho, es importante también en empezar a introducir un lenguaje más claro y también generar un lenguaje que sea nuestro, como proponía acá la compañera, ¿me entenderé? Un lenguaje que realmente sea nuestro. Así que yo las invito, los invito a pensar en el término travesticidio o trans, no sé, para que se incluya toda, pero digo, empezar a pensarlo, porque si no es darle la comodidad al que nos agrede que es un enfermo y que un día se va a curar y no le va a pegar ninguna trampa. No es eso.